I couldn't. No, no, no. Well, no problem. No problem at all. No problem. Yeah. Yeah. Praise be to God. Well, if you know something, just let me know. Okay. Day 7 Bye. of the God bless you because I know that you are very busy. Methodist Believers Global Convention. The Lord has been good to us. He's been blessing us with great Well, okay. messages God bless you, my brother. Thank you. Around the world. And we are privileged enough today to come and hear the word of God again. Él dice que pueda yo mutear y cuando lo considere yo oportuno. Prueba a ver si yo estoy saliendo. Bless the Lord. Lo de la escritura aquí a lo mejor me trae, bueno, no sé, vamos a ver. Porque tendrías que ponerla y quitarla. Bueno, tú estás pendiente. ¿Ah? And on that day when my strength is failing and the end draws near and my time has come, still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Hallelujah. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, I will worship your holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I will worship your holy name.
stand on, oh my soul, hallelujah, oh my soul, I worship your holy name, sing like never before, oh my soul, I will worship your I will worship your holy name. I will worship your holy name. Praise be to God. Well, we want to welcome our ahora darle la bienvenida al hermano Thomas. De la manifestación correcta de Dios para que nos dé una oración para abrir este servicio, dedicar este servicio y pasarle a nuestro hermano. Hello. Dios les bendiga, santos. Es un placer para nosotros. Again from Accra, Ghana. Ask me to open the prayer for the session. Para poder aperturar este servicio con una oración. Bread and let us pray. Así que inclinemos nuestros rostros para Padre Celestial. Estamos muy agradecidos en este momento. In the midst of this COVID, still the bride is connected together. Porque por medio de estos medios podemos conectar a la novia y. Which is our position. In Christ, and we will live in future. De hecho, se cortó. You and enjoy the marriage supper. We are in great expectation this moment. Just la gran posición en este momento. Estamos agradecidos de Dios porque podemos entrar al lugar santísimo y estar enfrente. Dios bendiga a todos los santos que están conectados. Estamos muy, muy agradecidos y gracias a Dios y al Espíritu Santo que nos ha permitido orar para estar juntos y que el bien de Dios pueda estar a través de todo el mundo. Que Dios pueda bendecir nuestros corazones. Que podamos entrar al lugar santísimo. Creo que está un poquito alto. El de él, bájale. Un poquito. Ahí. Gracias, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos y damos gracias a Dios. Muchas gracias. El misionero, el hermano Thomas Efra, por esa oración de apertura. Queremos tener la oportunidad a la hermana, de la hermana Gabriela, de la iglesia, para que nos traiga un canto especial. Savior Jesus Christ, I want to sing this song for the glory of the Lord, and may you be blessed. My heart.
Blessed be the name of the Lord. Thank you very much. Entonces, al nombre del Señor, muchas gracias, hermana Gaby, por ese canto tan hermoso. Dios le bendiga. Tengo el honor de presentar al hermano Kiger, que lo ha preparado Dios para traernos el mensaje en esta convención global del 2021, en el culto de hoy, en el primer culto de hoy. Quisiera introducirlo a él o presentarlo. El hermano fue llamado por el Señor en 1962, eso fue 59 años atrás, y comenzó a predicar en 1976, que eso fue unos años después, predicando en la iglesia de Alemania del Dios vivo. Cuando el pastor Gerd comenzó en Alemania, Dios le dijo a él algo y dijo: yo he comenzado un fuego en su lugar y encenderá muchos lugares. Eso es exactamente lo que ha pasado. Y el pastor Heger es un misionero alrededor del mundo. Y ese es uno de estos grandes hombres de Dios que ha estado en esos días que son muy peligrosos, en estos días de la vida en el que estamos, en los que estamos. Él ha estado trayendo el mensaje, viajando alrededor de toda la Europa y los países del oriente de Europa. Él ha pasado inclusive a India, y pastores en la India lo han escuchado a él en cualquier lugar, lo han contactado en Filipinas, también ha contactado muy allá en esas islas. Los hermanos me estaban diciendo a mí que él estaba por todos lados allí cuando fue a predicar en Filipinas, y él ha estado en muchos lugares, pero uno de los más sorprendentes del hermano Gerd a eventos es que estudia el mensaje del hermano Branham y predica ha logrado colocar esa piedra de fundamento, de construcción, y yo tengo mi copia. Ese fue uno de los mensajes más sorprendentes del mensaje tomado del mensaje del hermano Branham. No solamente los mensajes, sino que él lo llevó a la historia y lo trajo de una manera tan variada y trajo muchas referencias y las logró juntar para hacer un libro. Y nos dirige a cualquier pregunta que usted pueda tener acerca del mensaje de la Biblia. Eso ha sido una compañía para los predicadores, y por eso estamos muy agradecidos de la manera como Dios ha utilizado al hermano Kerr para hacer eso. Y eso es mucho más allá para comprenderlo. En el 2002 tuve la oportunidad de visitar al hermano Gerd allá en Alemania, y precisamente allí pude llegar a ese lugar. Cuando lo encontré a él, estaba teniendo un cierto campamento y me llevó allí por 10 días. Y pude ver un corazón muy grandioso de nuestro hermano Pastor Gerd. Y él por 10 días estuvo aconsejando, y jamás voy a olvidar esos consejos. Y aún en aquellos días Dios él pudo entregarme también esa segunda parte de ese mensaje de la del que le estaba mencionando, y puedo animar a cada uno de los ministros de Dios para que pueda estudiar sobre estas notas, ya que hacen que el mensaje de hermano Branham sea muy, muy, muy fácil. Así que vamos a ver qué inspiración Dios nos trae a través de él aquí en esta convención del 2021. Muchas gracias a todos. Aleluya. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Samuel.
tengo de verdad palabras de aprecio. Gracias por su amabilidad y por la posibilidad que nos ha permitido para compartir con todos ustedes durante tantos años, especialmente en estas convenciones globales. Es mi deseo ser de una bendición y solamente ser una bendición. He estado muy agradecido de todos ustedes por lo que han estado haciendo y estoy poniendo mi mirada hacia los cultos en esta tarde porque quisiera compartir un poco más acerca del ministerio del séptimo ángel. Quisiera aperturar esta reunión con la escritura. Quiero leer el Salmo 27, el verso 4 y 5. Eso es lo que la escritura que tomó el profeta para predicar mensajes sobre redención. Dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Aleluya. Ese es el Salmo 27. Amén. Déjeme ahora orar un poco delante del Señor. Señor Jesús, estamos muy agradecidos de que estamos conectados ahora en el, con el cuerpo de Cristo. Muy, muy agradecidos y muy contentos por esta grandiosa familia de Dios, ese cuerpo de Cristo. Y oramos, Señor, para que todos aquellos que están escuchando puedan recibir algo, Señor. Y eso les permita dar un paso para estar más cerca de ti. Es nuestra oración. Unjas mis corazones, mis labios y también nos ungidas bajo tu nombre. Y te queremos dar a ti toda la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Esta es una escritura que quisiera compartir con ustedes. Y ustedes puedan allí observar en este tiempo de angustia en el que estamos viviendo, o en este tiempo como dice la Biblia, que Él nos ha prometido que nos escondería en su tabernáculo. Usted sabe, que estamos viviendo en un momento, yo quisiera decirlo, estamos viviendo en un tiempo de dificultades y problemas y crisis. No es un día bueno. Si lo podemos ver a través de la Biblia, Dios ha querido esconder a sus hijos. Y yo, pensando en a qué hablarles a ustedes, tenía un pensamiento. Y quisiera decirles, si era solo yo,
O quizás sea el, para ustedes también un descubrimiento muy importante en estos días, en este día de problemas y tantas dificultades, de enfermedades, de violencias, de problemas. Dios ha aumentado sus promesas para llevarnos aún a través de este tiempo de prueba y escondernos. Y escondernos, como lo dice aquí en la Biblia, escondernos en su tabernáculo, en lo reservado de su morado, de su morada, él me esconderá. Yo una vez fui tocado en una oportunidad por algo que el profeta dijo acerca del reino de Dios. Y nosotros sabemos que el Señor tiene un reino espiritual. Y aún la escritura nos dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Y sabemos que también hemos sido bendecidos por el Mesías, que dijo que su reino vendría. Pero para ser un rey, nosotros ahora estamos viviendo en el momento del reinado, donde podemos ver al rey viniendo a su reinado. Y él dice que si el reino de Dios no viene, no viene por observación, sino que el reino de Dios está dentro de vosotros. Es maravilloso ver, cómo ese reinado se está estableciendo dentro de nosotros, y nosotros podemos mirar a nuestro alrededor con nuestros ojos y contemplar y ver la necesidad que hay allá afuera. Y como creyentes, vemos cómo tenemos que vivir un poco más, debemos vivir un poco más. Aleluya. Deberíamos vivir más dentro de ese reino de Dios. El profeta dice que nosotros pertenecemos a un reino, y ese reino es la vista de Dios Dios viniendo a nuestra propia vida. Servirle a Dios, ver cómo Dios ha estado llenando su propia vida dentro de nosotros, eso es el reino de Dios, haciendo que ocurra cada promesa en su día. Como Dios ha querido hacerlo a través de las edades. Creo que es en Primera de Corintios 4, donde dice que el reino de Dios ha venido. Ese es un reino de Dios. El reino de Dios es Dios viniendo, pero es un reino de Dios que está dentro de usted. Es el reino. Está dentro de usted. Y mientras está viniendo a su corazón, Dios está construyendo y está dándonos cierto poder para hacer algo de nosotros. Es maravilloso. Es maravilloso. Yo quisiera leer lo que el profeta dice, que el reino de Dios se ha acercado en humildad. Amén.
El profeta dice, mientras estamos aquí parados, ¿qué iluminación ha venido a nuestras vidas? Y dice, yo he venido a un reino, yo pertenezco a un reino. Y vamos a ver cómo es que nos unimos a ese reino. No, usted no se une a un reino, usted nació en ese reino. Ese es el cuerpo, que es el cuerpo místico de Jesucristo. Nosotros hemos venido a entrar a ese cuerpo y pertenecemos a ese reino. Realmente eso nos coloca allí adentro. Luego en su reino, el profeta dice que nosotros tenemos que sentirnos diferente, creer diferente y vivir diferente. No porque usted pertenezca a una iglesia, sino es porque Dios ha derramado en vuestros corazones el Espíritu Santo. Entonces nos hace ciudadanos de ese reino de Dios. Es maravilloso. Lo que yo quiero decir es, eso es una maravillosa corona por la cual nosotros estamos peleando. Y el profeta habla en ese mensaje, Apocalipsis, libro de símbolos. Él dice, si usted consigue a ese Espíritu Santo dentro de usted, entonces usted es un candidato para estar asociado en esa forma sobrenatural. No importando si las personas pueden creer o no que usted alguna vez ha estado en contacto, sino usted solo tiene que creerlo. Pero cuando el Espíritu Santo llega a usted, nos convertimos en un ser doble. Uno viniendo del cielo y el otro acá en la tierra. Es un tema acerca de esto, que Dios nos está llevando de la muerte a la vida en este mismo cuerpo que tiene contacto, que se contacta con lo natural a través de los cinco sentidos, pero en lo espiritual nos contactamos a través del Espíritu Santo. Dios nos contacta allí en el lugar santísimo por medio del Espíritu Santo. Es un mensaje que Dios nos ha enviado de parte de Dios y que nos tiene que ser revelado de parte de Dios, y es algo individual. Primero tiene que ser, usted no puede colocarlo si no existe una fundación base allí. Por eso la fundación tiene que venir primero y luego el reino de Dios vendrá a establecerse en su justicia todo dentro de usted. Ahora nosotros vemos a un ser doble. Cuando usted ha nacido de nuevo, Cristo está viviendo dentro de nosotros. Aleluya. También es maravilloso. Como el profeta dice allí en la nube, nosotros estamos allí, en un lugar donde Dios ha venido a mecernos. Y Él ha establecido algo que nos guíe, y ese es el Espíritu Santo, un líder. Él es nuestro líder. Así que nuestras habilidades no pueden ya seguir siendo con nosotros, sino que, hablando de las habilidades físicas, sino que tenemos que estar sujetos a esas habilidades del Espíritu. Ahora es Jesús quien está controlando, no nuestras habilidades. Un poquito más
y vosotros no y no y vosotros no me veréis, pero vendré a vosotros y estaré con vosotros y aún en vosotros. Así que vemos que es Cristo entrando en tus corazones. Y eso es Dios estableciéndose. Pero allá, más allá, en el milenio, es Dios llevando a sus hijos hacia aquel lugar, a sus bebés. Así que es un milagro, es el reino de Dios entrando a usted, Él dentro de nosotros, estableciéndose en el trono de su corazón. Es Jesús al mismo tiempo sentándose. Jesucristo, Cristo sentándose de una manera física allí en el trono del Padre. Amén, aleluya. El profeta dijo, nosotros pertenecemos a un lugar donde Dios está derramándose dentro de nosotros y es Jesús sentándose en su trono de una forma física para hacer intersección por nosotros. Es Cristo sentándose ahora o levantándose allí en nuestros corazones, en ese trono, levantándose también para hacer intercesión. Y es maravilloso también poder ver cómo ese misterio está viviendo dentro de nosotros. También muy claramente podemos ver que pertenecemos a un reino. Yo siempre digo, siempre pienso que somos esa simiente real de Israel. Vemos allí que no somos simiente natural de Abraham, como Isaac, Jacob, sino que somos la simiente real de Abraham a través de Cristo. Cristo. Amén. Y estamos muy agradecidos de que podemos pertenecer a la simiente de Abraham y también siempre a través de Cristo. Como dice el profeta, siendo muertos en Cristo, tenemos que nuestro propio ser tiene que morir sorprendentemente. Nosotros tenemos que morir de tal manera para que a esos pecados, para dejar que Él pueda guiarnos y moldear este barro, para que nosotros podamos darnos cuenta que pertenecemos a la simiente real de Abraham. Somos esa simiente real, aceite de Abraham. Esto es maravilloso. Vemos cómo estamos cambiando de forma y podemos encontrar. Podemos encontrar escritura. Así como que vemos como en el reino de Dios, vemos allí también es como en ese amor divino que tiene Dios para con nosotros. Ese es el grandioso secreto que nosotros tenemos, que el Espíritu Santo en Romanos 5:5, donde Él dice que la Escritura nos habla que el Espíritu, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, el reino de Dios dentro de nosotros. Nosotros tenemos que desear mucho más
de ese espíritu, de ese reino santo, para poder dejar de ver esas cosas borrosas allá afuera, esos desastres, esas catástrofes tras desastres, la pobreza de todas las cosas allá afuera, esas fallas allá. Vemos que tenemos la posibilidad de poder vivir en un reino, y ese reino es el reino de Dios, es un reino espiritual al que pertenecemos. Hemos sido escondidos en Cristo Jesús, aleluya. Eso es maravilloso, escondidos en Cristo Jesús. Y como el profeta dijo, usted necesita, es menester nacer otra vez. Y hasta que usted no nazca de nuevo, usted no podrá entender, excepto que un hombre nazca de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Si un hombre de Dios no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Eso es Juan 3:3 y Juan 3:5. Usted no puede ver el reino de Dios con sus ojos, porque esto es un reino espiritual. Nunca seremos capaces de entender el reino de Dios hasta que usted no haya nacido de nuevo. Juan 3:3. Allí es donde le serán revelados los misterios. Cuando usted ha nacido de Dios, usted será plantado en el reino de Dios, y usted verá cómo todo se comienza a estar más cercano para usted. Este es acerca de la construcción del reino de Dios. Usted tiene que entender los planos. Ahora, esos planos le mostrarán a usted lo que usted tiene que saber. Ahora, Dios está interesado en el reinado de Dios. Y ver cómo, no en ver cómo las naciones llegan a ellos, sino tenemos que haber nacido dentro de ese reino para poder ser la simiente de Abraham, a través de Jesucristo, que nos ha enviado sus promesas. Esto es maravilloso. Así que, siendo un reino, tenemos que ver quién es la cabeza del reino. Y ese rey es Jesús. El Espíritu de Jesús es quien viene a gobernar. Es Cristo en sí mismo. Y creo yo que debemos profetizar una vez más. Yo creo que tendríamos que estar y saber que no somos nosotros, sino que es Cristo con nosotros, sino que Él mismo dentro de nosotros, usando nuestros labios y hablando a través de nosotros, aleluya. Estamos viviendo en tales días a los cuales pertenecemos, y donde debemos comportarnos también de una manera honorosa, de una manera pura, para poder demostrar que pertenecemos a ese reino. Necesitamos de la revelación. Yo muchas veces me preguntaba, ¿cómo puedo comerme el libro? Tú no puedes comértelo hoja por hoja, ¿no? Usted solamente puede comerse y devorarse ese libro poco a poco, observándolo, leyéndolo. Ese espíritu de allí es el que tiene que entrar a nosotros. Es viniendo a nuestro corazón. Amén. Es cuando usted es lleno de ese espíritu, cuando usted come el libro, usted no puede decir más nada. Ese es el mensaje de esta hora.
Y si un hombre no nace de nuevo del Espíritu Santo, recuerde que Él es nuestro rey, Él es nuestro príncipe. Él es el que está formándonos como una nación. Él está encima de nosotros. Él está llenándonos con su poder, con el poder de Dios, con la presencia de Dios. Así que vemos. No hay Dios. Vemos en Colosenses, en el libro de Colosenses, dice que ha terminado. Ustedes son nuevas criaturas en Cristo Jesús y viven de una manera, vivir santo, pero a través del Espíritu Santo. Es ver cómo el Espíritu Santo se mueve él mismo. Entonces, eso nos hace a nosotros pertenecientes por medio del Espíritu. Yo quisiera decir que es muy importante para nosotros de poder acercarnos y estar más en la presencia de Cristo. Jesucristo dijo, para que habitéis en mí, así como yo habito en vosotros. Habitar en nosotros es estar en ese reino espiritual, no dándole tanta importancia a lo de afuera, sino no es a lo que nosotros pertenecemos, sino a nuestra propia familia, a nuestros propios hijos, sino es nuestro deseo de tiene que ser, es morar en el reino de Dios. Eso es muy importante. Yo creo que eso es lo más importante, una de las más hermosas promesas que tenemos. Así es donde Dios nos habla a través de los misterios. En los días de la voz del séptimo ángel, sabemos que en Apocalipsis capítulo 10, nosotros podemos verlo. Es el misterio de Dios siendo terminado, ese misterio que fue declarado al su siervo, el profeta. El Apocalipsis 10:7 dice, si no, usted puede ver que ha sido una promesa que nos ha llegado a nosotros, que Él es el misterio, y el misterio es la Escritura. Previamente tiene que ser revelada por una revelación divina. Es algo sobrenatural que nos inspira para tener la revelación. Es el misterio grandioso de Dios. Es el misterio grandioso de Dios. Es el misterio del reino de los cielos que no ha sido hablado a nosotros. Mateo 13. El misterio de Dios nos ha sido revelado. El misterio del reino de Dios nos ha sido revelado a nosotros. Yo creo que esto es maravilloso. Mientras continuamos viendo aún durante esta edad la ceguedad, y nosotros podemos tener acceso a ver el misterio de la traslación en este tiempo, en esta edad que estamos viviendo, como esa iglesia del Nuevo Testamento que está compuesta por los judíos y los gentiles. Creo que es maravilloso que nosotros podemos ver que estos misterios de los que cortamente les he estado hablando es acerca del reino de Dios. Y es el reino de Dios que se está instaurando dentro de nosotros. Y pienso que esto es algo maravilloso. De que eso está dentro de usted. Y es lo que está dentro de usted, lo que usted se está comiendo.
Eso es la manera como nosotros podemos comerlo. Es maravilloso que está entrando dentro de nosotros, Cristo dentro de nosotros, aleluya. Eso ha hecho un comportamiento o ver un tesoro en nuestros corazones. El Espíritu Santo es el tesoro de Dios en el corazón de los hombres y mujeres, de poder escuchar su voz es real. Y otra cosa interesante es que no se supone que nos, se supone que nosotros no debemos convertir, no somos convertidos por cualquier idea de hombre, sino que somos convertidos por la revelación de Dios. Es que Cristo estaba en Dios, y si Cristo estaba en Dios, Cristo está en usted también. Entonces usted estaba en Dios. Eso es ahora Cristo en Dios. Si eso no es hermoso, ¿qué podemos decir? A mí me gusta esto, de que es Cristo. Es Cristo que está trayendo su propia naturaleza. Él se está revelando a sí mismo a nosotros para que la gente pueda reconocerle que es la vida de Cristo. Esto es maravilloso. Usted sabe, es maravilloso. Es Cristo en nosotros. Y si es Cristo en usted, la esperanza de gloria. Colosenses capítulo 1, versículo 26 al 29. Es el haciéndonos más que vencedores cuando comemos el maná. Jesús, en forma hablada, el Espíritu de Dios viniendo a nosotros. Dice, es el misterio de Dios en usted que nos esconde allí en su tabernáculo. Eso nos hace a nosotros tan agradecidos que tenemos una puerta abierta para entrar al reino de nuestro Dios, para que nos convertamos y comencemos a vivir y morar bajo su amor, el amor de Dios. Morar en Él, estar en Él, ser bendecidos por Él. Bendecidos por desde nuestra propia raíz, es Dios venciéndonos, Dios tomando control de nosotros. Quisiera tener ojos para poder ver cómo entramos a ese lugar santísimo, que ese es el plan de Jesús. Y es Dios guiándonos a nosotros, permitiéndonos entrar, dejándonos entrar allí al lugar más adentro, el lugar santísimo, por medio de la sangre que fue derramada. Es a través de esa sangre y que nosotros podamos verlo a él sangrando a través de su palabra. Ustedes sí, nosotros creemos todo lo que el profeta dice. Quizás no podemos entender todas las cosas, pero sabemos que algo de nuestro corazón le dice amén. Esa es la clave. Así que comportemos nuestra vida sabiendo que tenemos una puerta abierta. Apocalipsis capítulo 4, cuando le dijo a Juan, sube aquí, sube acá y entra a este lugar alto a través de esta puerta abierta. Usted está viviendo en una forma diferente. Está entrando a otra nueva edad. Ve como el Espíritu Santo lo está bendiciendo. Es el misterio de esta hora. Pongamos todas nuestras fuerzas para que no nuestras fuerzas naturales, sino verla a través de la revelación, para que podamos ser atados a lo que Dios tiene para nosotros y que Dios pueda habitar con su Espíritu en nosotros, para entrar en el reino de Dios. El reino, entrar en ese reino de Dios, es reconocer que Cristo es nuestro Rey. Para que Él veamos cómo poder estar allí en el campo de nuestro Booz. Porque esa es la promesa para nuestros días.
un día, y sabemos que un día Él está cumpliendo su promesa, y lo que hemos estado haciendo ahora, el que ha sido enviado, él ha sido enviado para darnos por fe, y nosotros podamos compartir y convertirnos a ese reino por y morir a nuestras propias reglas, sino dejar que sea Cristo el que quiera vivir en nosotros, en este reino. Hay tantas cosas, pero es Cristo, es el Espíritu Santo. Como dijo el profeta, dice que también nos habla acerca de Apocalipsis. Él dice, él dice aquí, dice que es mi revelación. Dice que por medio de la revelación del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es Cristo, el Espíritu Santo, derramándose a sí mismo. Cristo en el Espíritu Santo es la misma persona, es la misma persona de Cristo. Amén. Y eso es lo que está entrando en el reino de Dios. Y eso es lo que nosotros estamos mirando. Quizás nosotros estamos cansados. Estamos cansados de hacer algo. Que no le que tenemos que querer poner todos nuestros esfuerzos para entrar en el reino de Dios, para que Él tan fácilmente pueda descender de nosotros. Y tenemos que estar agradecidos de la paciencia que ha tenido Dios con nosotros, porque Él está delante de nosotros. Él está delante de nosotros, es quien es el autor y consumador de nuestra fe. Vemos que esto es una batalla diaria, pero tenemos que enfrentarla, porque vivir en el reino de Dios es ser sanado, es ser alimentado, es ver perfección, es ver vida eterna, es ver que no vamos a morir, que eso es vida eterna. Nosotros vemos todo eso. Y vemos un libro que se cierra. No vemos un libro cerrado, perdón, no vemos un libro cerrado, vemos es un libro abierto allí en Apocalipsis capítulo 10. Tenemos una nueva Biblia, porque los misterios ahora han sido revelados. Es el misterio del reino de Dios. Vamos a verlo. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a ver a la enfermedad en vez del lugar, en vez de darle lugar a nuestra sanidad, nosotros tenemos que ver no nuestra vida natural, sino ver que existe una vida eterna que se está convirtiendo dentro de nosotros. Quizás comenzamos a hablar de nuestros problemas y de en lugar de ver las soluciones que tenemos a esos problemas en Cristo Jesús. Yo creo que es muy muy, muy importante ser transformados a su imagen. Y eso es lo que nosotros debemos ver. El profeta también nos dice acerca de lo que la Biblia dice, que Dios nos ha hecho. Él nos ha hecho. Él nos ha hecho y nos dice que la salvación es historia, porque Dios lo ha hecho bajo su propio propósito. Él nos compró por su propósito. Somos reyes, reyes espirituales. Quisiera... cuando nos sentemos en sus tronos ahora,
estamos viendo, estamos siendo reyes de nuestro reino espiritual. En Romanos 5:17, dice, pues si por transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y en Colosenses 1:30, vemos que nosotros tenemos el poder. Siempre orando por vosotros, damos gracias. 1:30. No, 1:3. Siempre orando por vosotros, dice. Vemos que Dios nos ha dado dominio sobre la carne, sobre el diablo. Dios ha mostrado su poder en gloria, mostrándonos él mismo, porque es Cristo en nosotros, viviendo y viviéndonos. Él colocándonos en lugares, sentándonos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Yo creo que esto es una revelación maravillosa, ver cómo Dios está reinando en Cristo. Por supuesto, debo decir que somos un ser doble, yo creo. Que si morimos, tenemos lugares celestiales en Cristo Jesús para vivir. En este mismo cuerpo tenemos dos cosas. Ver cómo Dios nos está pasando de muerte a vida. Nosotros tenemos que entender quiénes somos y a quién pertenecemos, pero no morar mucho más en el sentido de esas cosas que perecen o esas cosas que nosotros vemos, porque cualquier cosa allá afuera perece, pero nuestro reino no puede perecer. Así que quisiera ir a en Hebreos, esta maravillosa escritura, creo que es en Hebreos capítulo 12, donde vemos por lo tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Aquí en el verso 17 dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad. El reino nuestro no puede ser movido. Pudimos verlo acá en la tierra, verlo mover. Observe usted sus tesoros en epístolas vivientes, como en la excelencia, viendo a Dios en nosotros, contemple, observando sus tesoros en estas epístolas de barro, maravilloso. Hemos viendo que no estamos perplejos, estamos perseguidos, pero no vencidos. No estamos destruidos. Todo eso es, lo llevamos por
causa de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bendecido sea el nombre del Señor Jesús. Vayamos y miremos la por fe para ver y agradar al Espíritu del Reino de Dios, que nos trae gozo, que nos trae su imagen a nosotros mismos en Cristo Jesús, que se está derramando dentro de su reino. Vamos a habitar en él, como dice la Biblia, como dice allí en Gálatas capítulo 5. Vemos, si usted está en la carne, usted estará en problema, porque nosotros estamos buscando la redención de nuestro cuerpo, porque ya nuestra alma ya ha sido renovada, nuestro espíritu ha sido renovado, pero nuestro cuerpo está esperando todavía esa redención. La transformación de nuestros cuerpos está delante de nosotros, y eso nos va a permitir ver a nuestro rey. Así que dejemos que él nos forme, así como dice en Gálatas capítulo 5, en el versículo 25, que dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Tiene que ser posible para nosotros vivir en el Espíritu de Dios, porque es el reino de Dios. Es ver no cuántas cosas nosotros vemos, no cuántas cosas podemos sentir, cuántas cosas tener, sino que seamos bendecidos en el nombre del Señor, porque es el reino de Dios en el cual necesitamos que habite en nosotros. Solamente en Cristo, porque solamente en Cristo es la única manera cuando podremos ser llevados a casas. Estamos tan agradecidos. Tenemos que vencer. Y el profeta dice: tenemos que vencer esa vida humana en nosotros, porque tiene que ser el reino de Dios en nosotros. Esto es lo que tiene que venir. Y tenemos que agradar a nuestro Dios. Y decir todo el tiempo: gracias Jesús, gracias Jesús. Yo creo que es un pequeño pensamiento, pero hay una inspiración dentro de usted. Usted no necesita. No necesita ser algo especial. Usted necesita ser humilde para permitir que el Espíritu Santo de Dios pueda tomarlo a usted. Tenemos que ser tan humildes como lo fue el profeta de Dios. Es Dios mismo. Ver cómo Dios es quien nos está cambiando, cómo Dios puede sanarnos. Así, mientras el profeta es los pensamientos de Dios los que hacen que nosotros nos humillemos delante de nuestro propio Dios. Yo quizás levante mis manos para humillarme delante de él, y quizás no obtengamos una respuesta, pero tenemos que humillarnos a nosotros mismos para que pueda esa fe crecer dentro de nosotros. Así que humillémonos a nosotros mismos una vez más, para que podamos experimentar un poco más de estas cosas sobrenaturales, esas cosas que quieren venir, cosas que no ha visto, no han sido vistas por hombre, sino que es Dios mismo hablándonos para mostrarnos
todos los misterios de Dios y que nos han sido revelados esos mensajes de Dios. Nosotros creemos, yo creo, yo personalmente creo que esta es la hora. Que esta es la hora, y eso es lo que todos los santos en la iglesia tenemos que pensar, que no son nuestras habilidades, es la habilidad de Dios en nosotros. Dios quiere ayudarnos. Dios puede ayudarnos para reconocer que tenemos que ser muy buenos ejemplos del poder de Dios en nosotros. Es mi deseo de que todos ustedes que seamos ejemplos poderosos de estar bajo la jefatura de Cristo. Dios les bendiga y sepa usted y entienda que el Espíritu Santo, el reino de Dios, está estableciéndose en sus corazones. Solamente hablémosle a Él. Quizá usted quiera clamarle a Él. Y reconozca lo que el profeta dijo, que Él está clamando, Él está diciéndonos que el reino de Dios está en nosotros. Él está, deje que el Espíritu Santo, que es Cristo, se establezca y se siente en su corazón. Porque es lo que Dios quiere. Dios les bendiga. Shalom, shalom. Qué bueno lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. El reino de Dios está dentro de vosotros. Jamás olvidaré esas palabras. Humillémonos a nosotros mismos para que seamos capaces de vivir en el reino de Dios. El reino que está dentro de nosotros, el cual es el Espíritu de Dios, la palabra de Dios que nos ha sido dada y nos ha sido revelada a través del mensaje de la hora. ¿Cómo podríamos nosotros profetizar de nuevo? Tenemos un mensaje. Estamos comiéndonos la palabra y la palabra nos está formando, no de una manera física, sino de una manera espiritual. Y muchas veces, en lo profundo de nuestros corazones debemos habitar en el rey, debemos reconocer que tenemos que habitar en el reino de Dios, literalmente en el reino de Dios, que el reino de Dios está dentro de nosotros. Jesús sentado en nuestros corazones, en el trono de nuestros corazones. ¡Qué revelación! Quiero darle gracias al hermano Herr por esta exhortación maravillosa que nos ha dado y que el Señor pueda bendecirnos. A este anciano, este ministro anciano en el mensaje. Mientras cerramos el servicio, él nos levanta. Yo me gustaría saludar a los hermanos de allá de India, del tabernáculo en India. Ellos van a cantar. Es un canto de ellos. Today, amen. I know that He is living. Whatever men may say, I see His hand of mercy. I hear His voice of cheer, and just the time I need Him is always near. He lives. Jesus lives today. Everybody sing it. He will.
walks with me, and he talks with me. All life's narrow way, he lives, he lives. Salvation to impart. You ask me how I know he lives. He lives within my heart. Hallelujah. In all the world around me, I see his loving care. And though my heart grows weary, I never will despair. I know that he is leading through all the stormy blast. The day of his appearing will come at last. Lives, oh Lord, Christ Jesus lives today. The kingdom in within you, he walks with me, hallelujah, and talks with me. Ah, Lord, narrow way. No matter what the difficulties may be, he lives, the kingdom within you, salvation to impart. Reverse me how I know he lives. He lives within. Listen to the last stanza. Rejoice, rejoice, oh Christian. Lift up your voice and sing. Hallelujah. Eternal hallelujah to Jesus. Jesus Christ, the King on our hearts, the hope of all who seek him, the help of all who find. Now thy so loving, so good and kind. He lives, amen, he lives. Oh, Christ Jesus lives today. He walks with me and he talks with me. Along life's narrow way, oh, he lives, he lives. Oh, salvation to impart.
lives. He lives within my heart. Jesus said, "The kingdom is within." Jesús dijo que el reino está dentro de vosotros. Damos la bienvenida a nuestro hermano Samuel de Hyderabad, India, para que ore, nos dedique al Señor. Hermano Samuel, sea usted bienvenido. Thank you, Brother Samuel. Yes, you do. Gracias, hermano Samuel. Así que inclinemos nuestros rostros. Y vamos a cerrar con una oración este servicio. Aleluya. Hemos escuchado el mensaje. Ese maravilloso mensaje. Y sabemos que el nuevo nacimiento es un mandatorio para nuestras vidas. Y decía el hermano Braham que el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo nos lleva a la redención. Así que Dios en este tiempo de la tarde ha utilizado a su siervo otra vez, el hermano, para llevarnos en medio de todas estas situaciones. Amén. Oremos. Nuestro Padre Celestial, Dios, una vez más te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por este tiempo de la tarde. Gracias por este compañerismo tan maravilloso. Gracias por esta convención global. Como tú has ayudado a tu siervo, nuestro hermano Samuel, como ha traído todas estas maravillas y nos ha dado la oportunidad para hablarnos una vez más a tus hijos, a ese grupo de la novia global. Gracias por utilizar a tu siervo de una manera tan poderosa y traernos este maravilloso mensaje, el cual tiene que cambiar la vida del creyente. Gracias, Señor, por habernos hablado una vez más acerca del Espíritu Santo. Sí, ciertamente es Dios. Tenemos que proceder a eso. Al menos que muramos, nosotros no podemos vivir otra vez. Al menos que seamos enterrados, no podemos ser levantados. Nosotros queremos tomar esta enseñanza hoy. Sí, Señor. Hay muchos creyentes, muchas iglesias, yo lo sé, que conducen, que ellos tienen tu palabra, tienen el mensaje. Y Señor, yo creo que cada uno ha sido lleno de su vida espiritual, yo lo creo. En nosotros, nuestro propósito es que tú llenes nuestro propósito para aceptar el cambio de nuestras vidas y nos lleves a través del bautismo del Espíritu Santo a esa nueva vida. Gracias, Señor Jesús, por tu maravillosa palabra en este tiempo de la tarde. Y todas estas cosas, gracias por ver cómo nos ha servido este alimento grandioso y esta forma como has traído el mensaje y has usado a tu ministro, Señor. Y cómo ha sido de bendición para los que han entrado a esta reunión alrededor del mundo. Nos damos cuenta que hay muchos creyentes en esta plataforma ahora mismo y tú los bendigas a cada uno de ellos. Bendigas a cada iglesia. Los llenes con el Espíritu Santo. Los llenes con su aceite. Los llenes con tu misericordia.
tu paz venga sobre ellos. Mientras el rey viene. Gracias, Señor Jesús, por tu libertad. Hay muchos pastores conectados en esta plataforma. Dios los bendiga. Puedan ellos seguir soportando la iglesia. Bendígalos, Señor Jesús. La iglesia y cada creyente, cada pastor, cada santo, todos sean benditos por este mensaje. Señor, encomendamos estas reuniones en tus manos porque hemos tenido muy buenas reuniones. Bendice cada reunión, a cada uno de los que están reunidos. Señor Jesús, has utilizado a tu siervo de una manera poderosa. Bendice a cada uno. Una vez más, te damos gracias por este mensaje que nos ha dado en esta mañana, Señor Jesús, en esta tarde, por haber bendito a tu siervo. Bendice su iglesia. Y gracias, Dios, por responder nuestra oración. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gracias por esa maravillosa oración, hermano Samuel. Reconocemos que hay estos siervos de Dios escuchando estos ministros que han estado escuchando esta palabra que el hermano Gerard nos trajo. Así que Dios diga al hermano Mishra, al hermano H. Mishra, al hermano John Tanqua, el hermano Ferdinand, el hermano Benoit, al hermano de Sudáfrica, al hermano Peter en Inglaterra, y a todos ellos, Josué en India, el hermano de Ghana, el hermano Juan de John de Ghana, y muchas iglesias, mensajes, iglesias del mensaje, creyentes de Bombay, India. Los saludamos a todos en el nombre de Jesucristo, el hermano Daniel Pasos, el hermano Buda, el hermano Tambe, el hermano Hennington, el hermano Lita, el pastor Dani, y el hermano de Filipinas y los diferentes países que se han anticipado para escuchar este gran mensaje que Dios nos ha traído a través de su siervo. Vamos a cerrar el culto y prepararnos para el culto de esta tarde, el cual empieza a las 2 de la tarde, hora del este. Creo que desde ahora es, desde este momento es dentro de 3 horas. Así que cerremos este servicio y queremos agradecerles a todos y espero verlos muy pronto. Y preparémonos para comenzar ese culto de la tarde. Los grandes servicios llegan en la tarde. Así que veremos también a las 7. Tendremos otro culto. Y oramos por a Dios para disfrutar aquellos servicios. Todos adoren a Dios una vez más. Rejoice, rejoice, oh Christ, everybody rejoice, lift up your voice and sing, eternal
hallelujah, to Jesus Christ, the King, the one who lives on a throne in our hearts, the hope of all who seek Him, the help of all who find. Not other is so loving, so good and kind. He lives, He lives, He lives. Amen. Christ Jesus lives today. He walks with me and He talks with me. Our Lord, life's narrow way. He lives, He lives. Salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. We want to thank all our translators. Queremos agradecer a todos los traductores, hermano Philip, que lo tradujo al hindi, hermano Freddy, que tradujo al español, hermano Jack, que tradujo al alemán, el hermano que tradujo a francés. Dios bendiga sus corazones y les fortalezca por el resto de los servicios. Amén. Estamos despedidos. Los veremos dentro de muy poco tiempo en este culto de la tarde. Everyone, take some bendiga break. A todos. Tomen su descanso, vayan a comer algo de pan, disfruten y regresen en pocas horas para ese culto de la tarde. Dios les bendiga a todos.